Mujeres Filósofas por invitarnos a repensar los derechos humanos universales a 70 años desde su declaración. Hemos sido ya conectadas de UNESCO París. Les agradecemos muchísimo la participación. No sé si quieren conferirle algún tipo de dinámica en particular. Interesante lo del consentimiento. Nosotros trabajamos en bioética. Se está transmitiendo por el canal. Claro. Nosotros trabajamos en bioética el consentimiento informado. Para los procesos, digamos, de intrusión en los cuerpos, diríamos. Y me parece muy interesante eso que repetiste un par de veces, que el consentimiento se puede convertir en un modo de sumisión. Cuando no tenés más remedio que consentir, y en el caso de la relación médico-paciente suele suceder así, entonces es como una... digamos, un simulacro, ¿no? de acto libre, de acto independiente o de acto autónomo, como se formula en bioética, o sea, ahí la autonomía desaparece. Bueno, muchas gracias por la observación, la que coincido completamente. Yo me... realmente me enfoqué por el lado de la violencia sobre las mujeres, y en el momento que empecé a reflexionar, había leído el libro de Genevieve, lo volví a leer y reconocía que ahí me faltaba algo, me faltaba un paso. Pero la reflexión en torno al movimiento de una menos me dio ese paso de cómo efectivamente esa opacidad que señala Genevieve Fres, que en todo caso puede coincidir también ahí, el consentimiento médico también puede estar rodeado de una opacidad, y puede ser muy interesante tocar específicamente ese tema porque también hay un poder médico, ¿no es cierto? Pero digo, a mí me pareció muy importante esa posibilidad de giro a lo político, ¿no? Hacer también, de alguna manera, como aparecen las consignas, responsable al Estado por esa situación de violencia sobre las mujeres. Y justamente encontré una entrevista de Genevieve Fres muy reciente en relación con su nuevo libro, donde ella dice, no, el movimiento no habla de ni una menos, sino el Me Too. El movimiento ha cambiado totalmente las cosas. Insisto, perdón, pero no, insisto en la cuestión de la sumisión y la cuestión del poder, porque en la Cámara de Diputados se ha presentado un proyecto de cambiar la ley de consentimiento para los trasplantes, ¿eh? Es decir, entonces aparece esta idea del consentimiento presunto, que de alguna manera es una... bueno, un avance del poder del Estado sobre las personas, ¿no? Mujeres, hombres, todo lo que se les ponga por delante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Intervención, Simón. No sobre el tema del consentimiento, sino que le quería hacer una pregunta a Cecilia, porque vos mencionaste, digo, encontré una cierta sintonía entre lo que vos dijiste y lo que yo dije, a pesar de, digamos, de la diferencia del marco teórico. Y te quería preguntar por lo siguiente: mencionaste a Mary Wollstonecraft, y es muy interesante que cuando ella publica su texto, inmediatamente un colega hombre, por supuesto, de la universidad, escribe un texto, digamos, era un profesor de nombre Taylor, que era profesor de filosofía antigua, que escribe un texto que se llama justamente burlándose sobre ese presunta posibilidad de las mujeres a reivindicar sus derechos, escribe un texto que se llama Sobre la presunta posibilidad de los animales a tener derechos, ¿no? Digo, me interesó porque precisamente en lo que decís y en este rescate de movimientos
feministas actuales sobre la cuestión del sentimiento, hay algo que muchas ecofeministas están señalando, que es el hecho de que la lucha por los derechos de la mujer no se puede hacer sin al mismo tiempo pensar en términos de la violencia estructural en el tratamiento de humanos y de animales, ¿no? Y en ese sentido retoman algo que estaba en los orígenes del movimiento feminista, que era precisamente el hecho de que las primeras feministas que surgen, sobre todo en Inglaterra, eran todas vegetarianas, sobre todo como forma de rechazo y de resistencia a la cuestión masculina, a lo que bueno, hoy en día llamamos la virilidad carnívora, ¿no? Este aspecto patriarcal de devoración del otro, mujeres, niños y animales. Entonces te quería preguntar por este tema del sentimiento, ¿no? De que vos señalabas, si tiene que ver con, digamos, esa línea del pensamiento ecofeminista que está planteando una suerte de feminización de la sociedad desde el punto de vista de asumir la ética de la mujer, que durante mucho tiempo fue denostada por los primeros movimientos feministas justamente por considerar que eso respondía a una tradición de dominación, y que hoy creo que está siendo retomada precisamente mostrando esta vinculación, ¿no? Digamos, del cuidado hacia todo lo vulnerable, y en ese sentido todo lo vulnerable, digamos, abarca niños, mujeres y animales, ¿no? Bueno, primero te quería agradecer por la pregunta, Mónica. Y por un lado, me interesaba continuar un poco la primera parte de la presentación que hiciste, en el sentido de que efectivamente gran parte de las objeciones que se le hicieron a las precursoras, digamos, del feminismo y muchos miembros de la primera ola también tiene que ver con ese desplazamiento entre lo femenino, la naturaleza y la animalidad, ¿no? Que no solo se hicieron los movimientos de las mujeres, sino también los muchos movimientos de disidencias sexuales, ¿no? Este pasaje hacia la animalidad, ¿no? Y cómo los propios movimientos, incluso muy tempranamente, que son una de las cosas que me interesa hacer en el trabajo que estoy encarando ahora, invierten eso, ¿no? Es decir, no es que lo refutan, sino que lo toman como punto de partida para encarar, digamos, su definición de lo que es la subjetividad, de lo que es la acción política, etcétera, tomando y resignificando esas objeciones para invertirlas, ¿no? Que eso efectivamente pasó en los orígenes del movimiento y sigue pasando hasta el día de hoy. Digamos, en el caso puntual que tiene que ver con la discusión sobre las emociones y los afectos, la lectura como más tradicional que se hizo hasta hace 20 años tenía que ver con mostrar cómo desde sus orígenes las mujeres habían intentado mostrar que no eran seres emocionales, sino que eran seres racionales, ¿no? Que efectivamente fue parte del argumento, ¿no? Y lo que a mí me interesaba mostrar es que no solo hicieron eso, sino que invirtieron la noción misma que hay de afectividad, digamos, reapropiándose y transformando el modo que interviene ese orden afectivo en lo político, que implica no solo esa asociación, digamos, resignificada con respecto a la naturaleza, digamos, y ubicarse de una manera diferente en relación a la naturaleza, no como una otredad, ¿no? No como una otra cosa, sino además resignificar la idea misma de vulnerabilidad, ¿no? Pensarla también como un espacio que permite revisar la subjetividad y revisar la acción política, así que creo que en ese sentido, digamos, ese volver a los orígenes del movimiento permite también ampliar la discusión en relación a las que plantean las ecofeministas. Puedo no pensar en el campo educativo, porque en algún sentido algunos, digamos, creo que todas las intervenciones que hoy escuché tienen que ver también con algunas de las discusiones que dentro del sistema educativo se están dando, y dentro y fuera del sistema educativo se están dando alrededor de la educación sexual integral, de la categoría género, de la política que necesariamente explica la categoría género, la crítica de las relaciones de poder, en fin. Y hay una me parece dos aperturas con las que me quedo realmente pensando para poder también pensar los procesos, sobre todo en la escuela secundaria, frente a algunas reacciones de estudiantes, mujeres haciendo scratches,
y el debate que se está dando en algunas de las instituciones respecto de qué significan esos scratches, ¿no? Y en una de las escuelas, por ejemplo, que conozco más, se está trabajando justamente estas discusiones respecto de la autonomía, y del consentimiento, en una cuestión, ¿no?, conjunta, porque saliendo de la posición en que van a culpabilizar a las chicas, que es lo primero que a veces sucede y contra lo que hay que trabajar, porque frente al scratch a veces parece que son demasiado violentas, ¿no? Esas comillas, pero pudiendo pensar qué significa institucionalmente un scratch y también qué significa subjetivamente para un chico, ¿no? En algunas de las interesantes reacciones que estamos viendo van en el sentido de pensar en esta tensión, y bueno, no sé si alguna de ustedes lo tiene pensado o lo tiene o escuchó o conoce alguna de estas experiencias, me gustaría también tener alguna visión respecto de esto. O sea, para cualquiera del panel. Es difícil. No sé, lo único que se me ocurre así a primera idea es uno tendería a ver en el scratch efectivamente un acto violento, es la visibilización de algo, ¿no? Sería como el otro lado, hacer visible a través del scratch algo que no era visible. En el caso de las instituciones, no es mi ámbito específico de reflexión, ¿no? Si bien la institución política, pero no las instituciones educativas, pero uno ve realmente un cambio muy, muy fuerte en las instituciones educativas en el último tiempo, ¿no? No sé, por ahora dejo planteado, tomo tu pregunta en ese sentido, como decir, bueno, colabora a una visibilidad. No sé si alguien tiene otra cosa para agregar. Si no, yo tenía una pregunta para Molly. No, yo quizás quería agregar, ya que salió el tema del consentimiento en las secundarias y hablando un poco sobre el tema del consentimiento y sobre el tema de los afectos, hay alguna discusión interesante en torno justamente a cómo las feministas venimos hace mucho tiempo insistiendo en la cuestión del consentimiento, y algunas voces feministas también disidentes en torno a la cuestión del consentimiento me llamaron la atención sobre un aspecto crucial, ¿no? Que es como el modelo del consentimiento que muchas veces promovemos, y con mucha razón las feministas, parece simplemente a que las mujeres tenemos que tener que ser como porteras, ¿no? Como la idea del gatekeeper, o sea, de estar permitiendo o diciendo que no ante una persona que evidentemente no está registrando nada del orden de lo afectivo que está sucediendo, y donde no hay nada del orden de la empatía y del feedback, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces, yo no trabajo con adolescentes, pero me parece súper interesante trabajar justamente frente a un modelo distinto de consentimiento, ¿no? Frente a un modelo que no sea, digamos, como de dar el sí o el no, digamos, en una explicitación, sino algo que vaya mucho más profundo, digamos, justamente una educación afectiva que tenga que ver con digamos, se enseñe o se promueva justamente la atención afectiva y emocional en los momentos en los cuales, ¿no?, hay interacción del tipo erótico, afectivo, sexual, ¿no? Y esa me parece súper interesante esa discusión, porque realmente creo que abre la posibilidad de poder pensar una reeducación sentimental con respecto a las relaciones sexoafectivas, y podría ser, digamos, una gran vía de pensamiento para la resolución de la violencia. Estuve viendo varios artículos en torno a esto que discutían justamente, y me parece, o sea, lo traigo así, o sea, lo leí hace poco toda esta discusión, pero me parece súper interesante. Hace una pregunta, Mónica. No, pero no.
No, una observación, y es que yo sigo con la bioética, ¿no? En la bioética se traduce por consentimiento lo que los americanos dicen asentimiento, ¿no? O sea, la palabra asentimiento se traduce. Y consentimiento en castellano es un poco lo que vos decís, es con sentir, es sentir con el otro. Con el otro. ¿No? Y no es lo mismo que asentir, ¿no? Asentir es asentir o decir no, sí o no. Pero consentir es como esta sensación que vos decís, no de hacer la cosa entre dos, entre cuatro, entre seis, lo que sea. Yo brevemente una pregunta para Mónica, porque me resultó sumamente interesante traer esta problemática de una comunidad de vivientes y mostrar también cómo la historicidad de los derechos, ¿no? Cómo los derechos pueden ampliarse también de acuerdo con los nuevos dilemas de la época. Efectivamente, mi pregunta es sencilla y apunta a las tensiones que esto supone. Y ya que sos una derridiana, una filósofa que en todo caso conoce en profundidad, está la cuestión de lo indecidible en relación con el trato de los animales. Uno puede estar efectivamente en contra de la crueldad contra los animales, pero por otro lado somos también como animales, nos alimentamos de, no solamente de plantas y semillas, también comemos carne. Bueno, quería ver cómo veías vos esa condición de indecidible del tema sobre el tratamiento sobre los animales, a la que se dio mucha últimamente, se había dado también mucho impacto, pero me parece interesante la condición latinoamericana que vos traes, ¿no? Otros saberes, otros comportamientos culturales. Sí, la cuestión que vos decís, esto, bueno, también comemos carne, bueno, es muy problemática, ¿verdad? Y muy discutible, digamos, sería muy extenso hacer referencia a esa cuestión, pero bueno, es una condición cultural también la ingesta cárnica, y de alguna manera cuando yo retomé ese concepto derridiano de virilidad carnívora, quería aludir al hecho de que en la ingesta cárnica también se hace patente la figura del soberano que se apodera de la realidad, ¿no? Entonces digo, más allá de todas las cuestiones, diríamos, prácticas de salud, de higienismo, etcétera, que tienen que ver con el hecho de que la ingesta cárnica no necesariamente sea algo deseable para el humano, que el humano, digamos, tiene otras posibilidades de alimentación, que no pierde nada. Yo creo que también hay que pensar, digamos, qué es todo lo cultural y machista que está presente en la idea, digamos, que la industria láctea desarrolla o que la industria farmacéutica también desarrolla en cuanto a que, digamos, se necesitan proteínas animales, ¿no? Eso es muy problemático, digo, y me parece que tiene que ver claramente con ese nexo con lo masculino como figura dominante de la organización de lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos decías lo indecidible en la cuestión animal. Yo cuando empezaste a decir lo indecible pensé que te ibas a referir más al hecho de, bueno, de algunas posiciones en términos del derecho animal que plantea, plantean un abolicionismo total en el sentido de, bueno, dejemos a los animales que hagan su vida, digamos, porque ese sería el dejar ser al otro lo deseable. Y con respecto a eso yo al final hice referencia a lo que está, digamos, en este momento, podríamos decir así, en la agenda filosófica con respecto a la cuestión animal, que es la idea de zoópolis, que es la idea de la inserción política de los animales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay una crítica muy fuerte a esta idea de dejar ser a los animales, porque obviamente, digamos, el contexto de los animales ya está totalmente transido por la cuestión humana, ¿no? Incluso, digamos, ya no existen animales salvajes que no hayan sido, digamos, cuyo territorio no haya sido violentado por humanos, que no se encuentren en vinculación con los humanos. Y por eso estos dos autores, Donaldson y Kimlicka, lo que plantean es la idea de ciudadanía.
O sea, pensar la idea de ciudadanía también en términos de la problemática animal, ¿no? Y es muy interesante que lo planteen no solo en relación a los animales, digamos, que se encuentran dentro de la urbe, pongamos los animales de compañía, o los animales que se encuentran lindando la urbe, sino también que hay que plantearse la cuestión ética, ético-política con respecto a los animales que naturalmente son considerados animales que deben ser ingeridos, sacrificados, etcétera, torturados, diríamos también, digamos, porque todo el proceso y el mecanismo por el cual un animal termina convirtiéndose en carne es un proceso de tortura para el animal, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que yo, digamos, lo pensaría más desde ese punto de vista, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me dicen que ya tendríamos que ir cerrando, pero no puedo con mi genio filosófico. Y simplemente a propósito del giro afectivo en lo político del que hablaron especialmente Cecilia y al que se refirió también Mónica y que recogió Danila, y la recuperación o reivindicación de las emociones en esta línea. ¿Creen que le concierne, si es que acaso en algún sentido, a la filosofía apropiarse de las perspectivas de una educación sentimental, ahí donde algunos autores cifran sus esperanzas especialmente en el arte? Para quien quiera, Mónica. Sí, yo creo que sí, que digamos, porque la filosofía en realidad, digamos, en la formación de los conceptos que determinan, diríamos, el orden de lo social y de lo político, es como tiene que ser denunciada desde ese punto de vista. Es decir, la filosofía ha contribuido con un modelo de sujeto masculino, racional, digamos, que piensa su corporalidad y sus sentimientos casi como materia inerte, que es lo que uno podría decir en el concepto de, digamos, de animal-máquina o de Ben-Machine de Descartes. La filosofía tiene, yo creo, el deber de deconstruir eso mismo que ella ha ayudado a construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo totalmente esto que vos decís de que la filosofía tiene una tarea a cumplir en la educación sentimental. No, yo quería agregar solamente una cosa, que es que efectivamente creo que la filosofía colabora, como lo describió Mónica, a cuestionar una serie de nociones y de modos de funcionamiento del orden afectivo, digamos, nociones que están involucradas con la cuestión afectiva, como la idea misma de acción, de subjetividad, ¿no? Y que no solo permiten colaborar en ese camino, sino también permiten objetar estrategias como la de lo que se suele llamar y que circula en el ámbito educativo, en cierto ámbito educativo, que es la educación emocional, ¿no? Es decir, poder diferenciar lo que sería un tipo de educación sentimental como la describía Danila, de lo que es la maquinaria de ciertas ONG que trabajan en términos de esto que llaman educación emocional, que es muy otra cosa, ¿no? Sí, una última pregunta. Sí, tengo una pregunta para el representante de UNESCO, para Magdalena también. Okay. Recuperando un poco la pregunta de la participante virtual, ¿no? ¿Qué vinculación tendría la red con los gobiernos nacionales a raíz de esta derechización en Brasil, por ejemplo? Bueno, recién la estamos. Yo creo que espero que sea una construcción colectiva, pero desde, por lo menos desde la iniciativa de UNESCO, ninguna relación con los gobiernos. Es una red de mujeres que no tiene vinculación gubernamental. En este sentido, por más que UNESCO es una entidad de los gobiernos, crea muchas redes entre académicos, organizaciones, miembros de la sociedad civil que no están en nada, bien como es el caso de nuestra presidenta de Red Bioética UNESCO, que es una red de expertos y no tiene ninguna vinculación con los gobiernos y son completamente libres de hacer las declaraciones que quieran. Y son completamente libres de las decanas, así que sí. Yo estoy expresando el interés y por supuesto en algún sentido esta acogida de la red, de ser sede, y que en la facultad obviamente hay muchísimas personas, mujeres, filósofas, que creo que se van a interesar, por eso está Claudia también de Amico, que le agradezco la presencia, es consejera de la facultad, además de ser filósofa, y en ese sentido, cuando me comunicaron el interés, enseguida dije
esto hace crecer al campo y bueno, yo creo que tiene un potencial enorme de, justamente porque es sur, porque es de mujeres y creo que estamos haciendo nuevas formas de comunicación y de política que digamos, no deja de ser político, pero no es ni de los gobiernos ni de las autoridades de la facultad, es de las participantes de la red, así que apostamos a que haya mucha participación. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por haber estado aquí, por muchas celebraciones más, y será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias.